Hola, muy buenos días a todos los que se encuentran aquí presentes en el auditorio, los que están conectados en streaming. Vamos a dar inicio a la segunda jornada del módulo de actualización en anestesia cardiovascular, enfocada en grupo de anestesiólogos cardiovasculares. Vamos a darle la bienvenida a un gran expositor, amigo de SADEA, que nos estuvo acompañando en meses pasados en una actividad académica. Y es para mí un placer y un honor presentarles al doctor Jacobo Moreno, que nos está acompañando desde Canadá. El doctor Jacobo es profesor asistente en la Universidad de Toronto, se desempeña en el Departamento de Anestesia en Sunnybrook. Y tiene las especialidades de anestesia cardiovascular y anestesia torácica y anestesia de cuidado crítico en Canadá. Jacobo, muchas gracias. Él ha hecho un esfuerzo enorme para acompañarnos y para estar aquí este ratito y compartir con nosotros este tema que es interesante para lo que se viene y que, le pusimos, una estrategia novedosa que ya estaba cada vez está más al alcance de nosotros para cierto tipo de procedimientos. Y solo nuestra gratitud, Jacobo, por estar hoy con nosotros acompañándonos. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Enrique. Buenos días a todo el mundo y espero que haya valido la pena el madrugón. Aquí en Canadá por lo menos es una horita más, así que sin más dilación voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con la charla. Como Enrique, llevo trabajando más de 10 años aquí en Canadá, soy original de Valencia, en España, y curiosamente hoy tenemos aquí el Congreso y vamos a hablar del rol de la ECMO en cirugía torácica, ¿no? Cuando la podemos utilizar. No tengo ningún conflicto de interés y no he recibido ningún tipo de apoyo comercial para realizar esta charla. Los objetivos de la charla básicamente van a ser entender cuándo debemos utilizar la ECMO en cirugía torácica, cuáles son las diferencias principales entre ECMO venovenosa y ECMO venoarterial y también por qué utilizamos ECMO y no bypass cardiopulmonar en estas situaciones. Y luego, muy muy importante, siempre que hablamos de ECMO tenemos que estar asociándolo a la ecocardiografía transesofágica, porque es extremadamente importante durante todo el proceso de la ECMO. Bueno, pues la ECMO en cirugía torácica básicamente la vamos a utilizar cuando haya una insuficiencia respiratoria o cardíaca grave, que con las medidas habituales que estamos utilizando en torácica no vamos a poder compensar. Y tiene que ser considerada como una terapia de rescate para pacientes que desarrollan complicaciones importantes antes, durante o después de una cirugía torácica general. Me parece muy interesante esta review de 2020, es del Hospital de Padua, publicada por los colegas de Di Gregorio. Y en función de ellos tienen unas cirugías torácicas bastante extendidas, casi 7.000 pacientes, y al final, de todo su registro retrospectivo que hicieron en esta publicación, solo 7 pacientes necesitaron ECMO. Por lo tanto, la incidencia para realmente utilizar ECMO es la misma experiencia que tenemos nosotros, es baja. Normalmente la ECMO está más linkada al trasplante pulmonar, pero lo que es en cirugía torácica general es mucho menos frecuente, con una incidencia de 0,1%. ¿Qué conclusiones sacamos de aquí? Pues casi siempre los pacientes que van a necesitar ECMO tienen unas comorbilidades frecuentes, que son hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. Los diagnósticos para ir para cirugía torácica son básicamente los mismos que utilizamos, pero destacan entre el cáncer pulmonar, que son la mayoría de los pacientes que hacemos, el mesotelioma pleural, ¿no?
o las metástasis de colon de cáncer, pues en una menor medida. Son cirugías grandes normalmente. ¿Qué tipo de cirugías estamos hablando? Pues en este caso, en estos 7 pacientes que hicieron, casi todos eran neumonectomías, pero neumonectomías, lobectomías bilaterales o decorticaciones con pleurectomías. Son cirugías muy agresivas que pueden producir mucha inflamación y mucho trastorno en nuestros pacientes. Si nos fijamos en los datos que publicaron de Outcomes, pues vimos que prácticamente todos los pacientes fueron capaces de ser destetados de la ECMO, excepto uno, y que básicamente estos pacientes que entran en ECMO van a tener una estadía hospitalaria muy, muy prolongada, de como mínimo, mínimo, más de 2 semanas. Y luego, desde un punto de vista muy interesante, nos venimos a dar cuenta que si sobreviven al hospital, es que han sobrevivido a la UCI. Una vez sobrevives a la UCI, las posibilidades de dejar el hospital son más altas. Bueno, pues vamos a ello. Y entonces, lo primero de todo es cuándo indicamos el primer tipo de arma de rescate que tenemos en una situación en la que tenemos un problema dentro del quirófano de torácica y no lo podemos resolver con las herramientas habituales, ¿no? En caso de que tengamos una insuficiencia respiratoria hipoxémica persistente, y esto lo van a describir con unos ratios de PAFI de menos de 100, siempre que tengamos una fracción inspirada de oxígeno de más de 0,9, esto también hay ciertos centros que lo utilizan con el Murray Score, y hablaremos un poquito a partir de ahí, siempre que sea grave, por ejemplo 3-4, que es concomitante con síndrome de estrés respiratorio del adulto, o más de 2,5 si se produce de manera aguda con insuficiencia respiratoria hipercapnica, que la vamos a definir con un CO2 de más de 60 y un pH acidótico de menos de 7,2. Siempre tengamos una ventilación mecánica adecuada. En estos momentos, si no, a pesar de todas las medidas que estamos poniendo, no podemos sacar al paciente adelante, es cuando vamos a pensar en la posibilidad de canular al paciente y ponerlo en ECMO venovenosa. Ya es la utilización de la ECMO venoarterial. Entonces, en este caso es aquellas indicaciones que tengas para hacer ECMO venovenosa, pero además hay una hipotensión y un gasto cardíaco bajo, que lo describiremos por debajo de 2,2, y esto va a provocar una mala perfusión a los órganos, una presión sistólica de menos de 90, a pesar de que tenemos una precarga adecuada. Y estamos con altas dosis de inotrópicos y vasoconstrictores. Pues norepinefrina, más de 0,3 microgramos por kilo por minuto. Normalmente la definición entra en torno a 0,25 microgramos por kilo minuto y vasoconstrictores, ¿no? En este caso. Estas son las guías de la Extracorporeal Life Support Organization, que están las más recientemente actualizadas. Referido al Murray Score o la insuficiencia hipoxémica, básicamente utilizan cuatro criterios. Utilizan el PAFI ratio otra vez, que va a ser entre 3 y 4 puntos en el momento que sea menor de que sea entre 174 y sobre todo 4 puntos menor de 100. La cantidad de PEEP que utilizamos, aunque esto siempre es variable en función de los protocolos que tengáis en vuestros hospitales, pero todo lo que sea más allá de 11 de PEEP, entonces ya empieza a entrar en estos criterios. La complianza pulmonar, que es muy importante. Importante tenerla siempre presente en estos casos, y cualquier cosa que sea por debajo de 40, entonces también entra en estos criterios. Y luego, cuántos cuadrantes están infiltrados en la radiografía de tórax, ¿no? Y en el momento que tenemos 3-4 cuadrantes bilaterales, pues entonces es cuando entran en estos puntos. Aquí ya es la escala de puntos, si tiene más de 5 puntos se considera pulmonar severo. Pulmonar somos un poquito más permisivos. Cuando hablamos de fallo respiratorio hipercapnico en vez de 60, lo vamos a describir normalmente como 80. Cuando tenemos hipoxemia respiratoria, entonces en vez de 100, el ratio de PAFI vamos a hacerlo por debajo de 80. Y luego también pueden darse casos en los que tienes hipertensión pulmonar severa, o síndromes de colapso hemodinámico y disfunción del ventrículo derecho severa. Y todos estos los vamos a hacer. Acordaros que la hipertensión pulmonar, por definición del Congreso Mundial de Hipertensión Pulmonar, es una presión
de la arteria pulmonar media de más de 20. En este caso, aquí vamos a llevar severa cuando es más de 30 o cuando las resistencias vasculares pulmonares son más de 600, sería unos 7,5 Wood units, cuando más de 3 ya se considera hipertensión pulmonar. Cuando tienes un ratio entre la presión media pulmonar y vuestra presión media de perfusión, que es del 50%, lo cual significa que las presiones pulmonares son el 50% de vuestra media. Y cuando hay fallo del ventrículo derecho, normalmente lo asesoramos por ecocardiografía y lo puedes hacer con la área de la fractional area change o el cambio de área, que si es menos de 35, que no se mueve muy bien, está afectado, o el myocardial performance index, que es otra manera que es independientemente de la precarga del ventrículo, asesora el ventrículo derecho y se puede hacer con tissue Doppler. Diferencias básicas entre la ECMO venovenosa y veno arterial, pues lo más importante y que hay que entender es que cuando tú tienes una ECMO venovenosa, tú tienes la posibilidad de recirculación porque estás quitando sangre del retorno venoso al corazón, normalmente desde la aurícula derecha, desde la vena femoral, a la unión entre la vena cava inferior y la aurícula derecha, y la estás volviendo a reincorporar en la aurícula derecha. Y depende de cómo estén posicionadas las cánulas, siempre tienes posibilidades de recirculación, cosa que no debe pasar en una ECMO venoarterial. Soporte hemodinámico solo te lo va a proporcionar la ECMO venoarterial, porque es la que te va a proporcionar la bomba cuando tienes un fallo de los ventrículos y la necesitas. A nivel pulmonar no hay diferencias, lo único es que la mayor ventaja es que la ECMO venoarterial va a descargar el sistema pulmonar de presiones. Entonces, por ejemplo, en un trasplante pulmonar que no quieras tener altas presiones pulmonares porque tienes un nuevo implante y no quieres que sufras esas presiones que no están acostumbrados, la ECMO venoarterial será una solución ideal en comparación con la venovenosa. Después, a nivel de efectos sobre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, pues la ECMO venoarterial es muy buena para el ventrículo derecho porque disminuye la precarga, liberándolo de más volumen y disminuye el afterload en el ventrículo derecho, las presiones de salida. Y entonces esto va a permitir que el ventrículo derecho descanse. Pero es todo el problema que tiene el ventrículo izquierdo es que va a disminuir la cantidad de sangre que le llega y va a aumentar las resistencias a la salida del ventrículo izquierdo porque está retornando la sangre a nivel de la aorta ascendente o por vía femoral. ¿Por qué utilizamos ECMO en estas situaciones en vez de bypass cardiopulmonar? Pues básicamente porque en el bypass cardiopulmonar necesitas unas dosis completas de heparina cuando en la ECMO van a ser solo mínimas. Entonces el riesgo de sangrado es mucho, mucho menor. Tiene mayores ratios de transfusión comparado con la ECMO, y tiene una mayor respuesta inflamatoria que se traduce en más casos asociados a síndrome de estrés respiratorio del agudo. Y si esa es la situación que nos está llevando a utilizar la ECMO, pues lo mejor será prevenir cualquier insulto inflamatorio. La ventaja del bypass cardiopulmonar con respecto a la ECMO son básicamente dos: que tiene menor inestabilidad hemodinámica porque tienes un reservorio más grande de volumen, y la ECMO depende de tu habilidad para reponer el volumen por las vías que tengas. Y la segunda es el embolismo aéreo. En el bypass cardiopulmonar tienes mucha menor posibilidad de tener un embolismo aéreo, cosa que en la ECMO es más sencillo. Oxigenadores. Creo que es importante diferenciar que tenemos dos tipos de oxigenadores básicos. Vamos a llamarlos de corta duración y de larga duración. Los de corta duración son los de polipropileno, que duran entre 6 y 8 horas. Esos son los que vosotros vais a ver más habitualmente en cualquier perfusionista, si tenéis la oportunidad de hablar con ellos. Es curioso, porque si hablas con ellos muchas veces no conocen esta diferencia, pero los de corta duración son los que utilizas en el bypass cardiopulmonar cada día. No necesitas más de 6-8 horas, te aguantan una cirugía entera y normalmente no necesitas cambiarlos. Se utilizan en ECMOs, que, por ejemplo, en un trasplante pulmonar puedes utilizarlo durante el trasplante, luego sales de ECMO
y ya no la necesitas, la ECMO. Entonces, estos tipos de oxigenadores son muchos más económicos, son como 10 veces más económicos que los de larga duración y son los más utilizados. Estos Oxigenadores de polipropileno tienen riesgo de microembolismo y de hay contacto con los productos, hay contactos con la sangre. Por eso se agotan antes y por eso el oxigenador necesita de cambio más frecuente comparado con los de larga duración. Y los anestéticos volátiles van a pasar. O sea, tú puedes dar anestésicos volátiles con este tipo de oxigenadores. Entonces, es extremadamente importante que cuando tú tienes un paciente que ha estado durante semanas en la UCI y te viene al quirófano por cualquier motivo para hacer cualquier tipo de cirugía torácica, o si al final es la decisión que se ponga un oxigenador de larga duración. Entonces, estos son los PMP o Polyform Methyl 1-pentene, que es los que tenéis en el lado derecho de la diapositiva, y estos son los que te van a durar días y semanas. Son súper eficientes y se consideran, como lo llaman en el mundo anglosajón, plasma tight, o sea, no hay contacto. Al no haber contacto, no hay riesgo de microembolismo, pero tampoco el contacto de los productos sanguíneos. Y es muy importante para vosotros, porque si vienen a vuestro quirófano, y es una ECMO venoarterial, aunque pongáis el paciente con anestésicos volátiles, estos no van a cruzar las membranas, entonces el paciente se va a despertar. O sea, necesitáis TIVA en este caso. ¿Vale? Estoy poniendo un ejemplo. Ejemplo de uno de los dos oxigenadores más utilizados en ECMO, que son de polipropileno, que es el Quadros y el Medtronic. Diferencias básicas, lo que es importante entender, el volumen de llenado de los dos oxigenadores es poquito, son unos 200, 260 mililitros, y luego el flow rate, o sea, cuánto pueden perfundir, es lo que va a hacer la gran diferencia. Nosotros normalmente en mi institución utilizamos siempre Quadrox, porque son los que te van a permitir llegar hasta, normalmente dicen 7 litros, pero normalmente 5 o 6 litros máximo. Es lo que conseguimos con ellos. Los tubos de conexión, depende de cuál utilicéis, los que utilizamos nosotros en mi institución son Carbameda Bioactive y tienen 800 mililitros de priming. Por lo tanto, vais a necesitar casi un litro solo cuando vayáis a empezar la ECMO de reposición de volumen. Y eso es muy importante porque tienes un problema de síndrome de estrés respiratorio agudo, estás pensando en no dar líquidos para este paciente, pero vas a necesitar un litro solo para poder entrar en ECMO. Y eso hay que cambiar el concepto cuando lo hacemos. Esta diapositiva muestra cómo es un circuito de ECMO convencional, los más típicos utilizados. Entonces tenemos nuestra cánula venosa, que es la que va a recoger la sangre del cuerpo, lo va a llevar a la bomba, que lo va a devolver al oxigenador. En el oxigenador es donde se va a producir el intercambio. Allí tenemos un analizador de gases que, subiendo el oxígeno que utilizamos, podemos aumentar o disminuir la cantidad de CO2 en el paciente. Y después se va a devolver por una cánula arterial que será a una vena si es en ECMO venovenosa o será a una arteria si es en venovenoarterial. A la derecha de la imagen vemos, por ejemplo, en este ejemplo es el Quadrox de oxigenador con la Centrimac de Thoratec, que es la bomba que va a aparecer. Y estos son los Carbameda Bioactive Tubes. Veis el tamaño de los tubos, por eso requieren 800 mililitros solo de priming. Bueno, lo que comentábamos en los objetivos. Toda ECMO tiene que venir asociada con ecocardiografía transesofágica. Es un papel crucial. ¿Por qué? Porque permite la confirmación del diagnóstico. Te va a permitir diferenciar si necesitas venovenosa o venoarterial. Y luego te va a proporcionar una guía durante toda la canulación y es capaz de detectar si la cánula está bien posicionada o hay una obstrucción y la puedes reposicionar. Luego, durante la fase de destete, te permite ver si el miocardio se ha recuperado y ver si puedes salir de ECMO. Entonces, importante, lo primero, monitorizar la función del ventrículo derecho. Si tenemos un mal ventrículo derecho dilatado, como es el caso que presento aquí, de acuerdo, pero se mueve bien, aunque sea dilatado, esté un poco hipertrofiado, pues puedes pensarte
si ir a ECMO venovenosa en cambio de una ECMO veno arterial. La recomendación es hacer el fractional area change, como os muestro aquí, el ventrículo derecho al final de la diástole, el ventrículo derecho al final de la sístole, se hace la relación. Si es más de 35%, tienes un ventrículo derecho que funciona normal y eso tiene una asociación de casi el 75% con el gold estándar, que es la fracción de eyección por resonancia magnética. A nivel de ventrículo izquierdo, obviamente, si cuando tenemos que entrar en ECMO lo que vemos es un ventrículo izquierdo así, con un ventrículo derecho como el que estamos viendo en la imagen, pues definitivamente este no es un paciente candidato para entrar en ECMO venovenosa y entonces no habrá discusión, iremos a ECMO venoarterial. Empezamos con el primer tipo de ECMO, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la ECMO venovenosa, donde vamos a recoger la sangre, ¿de acuerdo?, a través de la vena femoral, que va hasta la unión con la aurícula derecha, y desde ahí recogemos la sangre, la llevamos a la bomba, en la bomba va al oxigenador, donde tienes la mezcla de gases, quitas el CO2 y devuelves a través de la yugular. En este caso vas a necesitar la ECMO para guiar la cánula de la vena cava superior y para guiar la cánula de la vena cava inferior hasta la aurícula derecha. Es muy importante que sepáis qué tipo de cánulas utilizáis. Si las cánulas son multiperforadas de última generación, la recomendación, y lo digo después de experiencia de más de 10 años haciendo muchísimos casos de ECMO, es, en vez de mantenerla en la unión de la vena cava inferior con la aurícula derecha, es avanzarla un poquito más en medio de la aurícula. Porque al estar multiperforada, te permitirá una mejor succión sin generar problemas de chattering. Porque si la pones en la vena cava inferior y el paciente no tiene adecuada precarga, se va a colapsar esa vena cava inferior y no va a permitir que la cánula extraiga la sangre hacia la ECMO. Y entonces simplemente tienes que retirar un poco la cánula de la vena cava superior hacia arriba para que no haya recirculación. Esto es un ejemplo de clips de ecocardiografía con la vista bicava, donde tienes la vena cava superior a la derecha, la vena cava inferior a la izquierda, el septo interauricular, y entonces tú quieres la cánula, por ejemplo, en la imagen de la izquierda la cánula está demasiado avanzada y luego poco a poco la vas retirando, colocas flujo y la llevas a la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha y no la avanzas más, porque si no vas a dar serios problemas de recirculación. En el siguiente ejemplo, tienes una vena cava inferior que está llegando a la aurícula derecha, sigues avanzando poco a poco, tienes que tener cuidado que esa cánula no se vaya al septo interauricular, porque si no lo puedes perforar y puedes acabar en la aurícula izquierda. Y tienes que ver que las venas hepáticas tengan suficiente flujo, porque si no vas a congestionar el hígado. Entonces, por eso es tan importante. Otra opción es hacer una canulación bicava. Esto normalmente está definido por las cánulas Avalon. La cánula Avalon es una cánula muy particular, que al principio tuvo mucha expectación. Consiste en dos vías, una de retorno venoso y una de retorno venoso del cuerpo hacia el circuito de ECMO, y entonces de ahí se extraerá la sangre y después vamos a devolver por una segunda vía a través de la aurícula derecha en directa conexión con la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Entonces tiene tres agujeros. En la primera luz tiene dos agujeros para la vena cava superior y la vena cava inferior. Y en la segunda luz tiene un agujero en medio de las otras dos que es completamente independiente de los otros dos agujeros y que es por donde vendrá la sangre del circuito de ECMO para ser retornado al cuerpo. Aquí tienes el ejemplo, cómo se van avanzando la cánula desde la,
desde la vena yugular interna derecha y la vas avanzando poco a poco y tienes que llevarla hasta la vena cava inferior y entonces luego se muestra en la vena cava inferior como la cánula está pasada la vena hepática. La vena hepática nos quedaría aquí y luego la cánula ha avanzado hasta la vena cava inferior. Por aquí vamos a sacar la sangre de la vena cava inferior y aquí se va a sacar la sangre de la vena cava inferior. La vena cava superior. Entonces van a ir al circuito de ECMO y después se va a devolver y aquí lo vamos a devolver hacia la válvula tricúspida que está aquí para que llegue al ventrículo derecho. Problemas con esta cánula, si la avanzáis mucho, sin estar seguros que vais a la vena cava inferior, podéis romper el ventrículo, podéis ir a través de la tricuspidia, romper el ventrículo derecho o la aurícula, hacer un taponamiento cardíaco y alto riesgo de muerte del paciente. Esto es un ejemplo con flujo. Sale el retorno y cómo se va hacia la válvula tricuspidia. Estas válvulas se pueden desplazar con movimientos del cuello del paciente, entonces es extremadamente importante tener los pacientes muy sedados y eso es lo que limita su uso también. Si los tienes que tener muy sedados, no puedes hacer winning. Si el paciente se mueve, la cánula se puede desplazar, puede dar arritmias. Es más complicada que el otro circuito que os he enseñado antes. Y luego vamos a hablar de la ECMO venoarterial. Cuando es femofemoral, pues tienes una arteria femoral, una arteria venosa va al circuito de ECMO y luego se devuelve por la arterial. Lo más importante de aquí es que la cánula arterial no la vamos a poder visualizar con ECMO transesofágica, ¿de acuerdo? Porque la cánula arterial se queda mucho más abajo en el cuerpo, por debajo del nivel torácico. Entonces, cuando la cánula arterial va a devolver la sangre en contracorriente. Y esto va a crear un aumento del afterload en el ventrículo izquierdo. Entonces tienes que tener cuidado porque si no das suficiente flujo, crearás un problema de perfusión a nivel del cerebro y entonces eso es importante, ¿de acuerdo? Si das demasiado flujo, no permites al corazón izquierdo recuperarse, por así decirlo, y entonces porque le vas a dificultar más la salida de sangre. Esto, por ejemplo, a diferencia de la femofemoral, es la central. Y en la central la única diferencia básica que hay es que la cánula arterial, en vez de estar en una arteria femoral, está directamente tiene que estar el tórax abierto y entonces la cánula es la aorta ascendente. Y entonces por allí es por donde devuelves el volumen. El problema aquí es si no tienes una válvula aórtica competente, que tienes insuficiencia aórtica, pues puedes crear un problema y el ventrículo izquierdo se va a distender. Y uno de los ejemplos de por qué es tan importante la ECO transesofágica es porque si tú decides poner la ECMO solo con fluoroscopia, no lo asesoras bien y entonces tienes hipoxemia, no sabes qué hay mal, qué va mal en el flujo, cosa que, por ejemplo, si tuvieras una situación como la que estamos exponiendo aquí, donde hay un shunt masivo desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, que está creado por un defecto septal o que puedes tener un PFO que está presente en el 25% de la población, pues si eso pasa, no sabes si es que el circuito va bien o no va bien o es que realmente tienes otro problema interior. Bueno. Ahora ya sabemos qué tipos de ECMO tenemos, cuándo utilizar una, cuándo utilizar la otra, cómo monitorizar su canulación. Entonces, una vez ya ponemos al paciente en ECMO, ¿qué es lo que recomendamos? Pues el tipo de ventilación que vamos a utilizar. En nuestros protocolos que utilizamos en nuestro centro, hacemos una control por presión de 10 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria de 10 y una PEEP de 10. Fácil de recordar, 10, 10 y 10. Normalmente empezamos con una fracción inspirada de oxígeno al 0.7 para que se permitan los ajustes de los flujos de ECMO y entonces hacemos una gasometría. Cuando hacemos la gasometría siempre tenemos unos parámetros que son los que decimos que son los que tenemos para circulación extracorpórea. Queremos tener un pH ideal entre 7.35 y 7.45, una PCO2 entre 35 y 45. Queremos una saturación de hemoglobina de mínimo del 85% y una PO2 a ser posible de más de 100. Y luego, en función de eso, como empezamos a 0.7 de fracción inspirada con una PEEP de 10, progresivamente vamos bajando la fracción inspirada a 0.6, 0.5 y si podemos empezamos a bajar la PEEP a 8, a 0.5, a 8, 0.4
y luego ya puedes bajar a 5.4 hasta idealmente intentar dejarla al 30% con una PIB de 5 para dejar descansar al pulmón, pero esto dependerá de las gasometrías que tengamos y siempre haciendo ventilación protectiva, que los parámetros los tenéis a la derecha de la imagen. ¿Cuánto líquido dar cuando estamos en ECMO? Este es el gran dilema, ¿no? Porque siendo o la mayoría de gente que está haciendo cirugía torácica son anestesistas torácicos y entonces no queremos dar volumen, eso lo sabemos todos, pero para mantener el flujo de la ECMO tienes que ser un poco más liberal y requiere una mínima precarga de entre medio y casi 1 litro. Se requiere una presión venosa central de hasta 7 para evitar que haya colapso del circuito y que no se tape la cánula por colapso de la vena cava inferior. Para evitar la excesiva administración de líquidos, por ejemplo, el ecotransesofágico esofágico también nos puede ayudar en función de ver cuán lleno está el corazón, ¿de acuerdo? Lo mismo con los vasopresores y el apoyo inotrópico. Y luego la utilización de albúmina con cristaloides. Se ha visto que puede mejorar la microcirculación y la oxigenación evitando grandes volúmenes de cristaloides. Lo que no recomiendo, y los estudios son así, es el uso de almidones. Transfusión en ECMO. Nosotros, cuando los pacientes están en circulación extracorpórea, intentamos mantener una hemoglobina de más de 80. Hay estudios que están intentando mirar hemoglobinas de más de 70, porque ya estás en circulación extracorpórea, pero desgraciadamente estos pacientes están muy enfermos y los outcomes no han sido tan buenos. Intentamos mantener un INR de menos de 1,8 o de menos de 1,5 si hay sangrado, unas plaquetas por encima de las 80.000 o de más de 100.000 si hay sangrado y el fibrinógeno por encima de 1,5. Intentamos tener Tener un ACT, un Active Cardiac Troponin, entre 160 y 200 con la perina no fraccionada, ya hablaremos de eso, o un antifactor 10A entre 0,4 y 0,6, aunque las recomendaciones por las guías es un poquito más amplio, entre 0,03 y 0,7, pero depende del centro. Y intentamos reducir al máximo las transfusiones por el riesgo de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. De elección, la heparina no fraccionada. Es corta, la puedes dar en perfusión, puedes subirla y bajarla y es mucho más fácil de manejar. La monitorización, en función de diferentes encuestas que se han hecho a nivel mundial, la mayoría de centros utilizan o el APTT o el ACT. Pocos centros utilizan el T-factor 10A porque requiere mucho tiempo o la tromboelastografía porque son extremadamente caros también. Entre el APTT y el ACT, el APTT se correlaciona mejor con la dosis de heparina no fraccionada que el ACT, pero no es útil en niños. El antifactor 10A es considerado el gold estándar, es la más precisa, pero requiere muchísimo tiempo y requiere una calibración para cada tipo de heparina. Entonces, y el objetivo de las guías entre 0,3 y 0,7, nosotros utilizamos entre 0,4 y 0,6 para ser un poco más precisos. El ACT, lo bueno que tiene es que está basado en el antifactor 10A, pero tú sabes qué tipo de heparina utilizas, solo realizas una calibración y a partir de ahí puedes tener en menos de 2 minutos un resultado. La otra opción que es interesante es en caso de que haya trombocitopenia inducida por heparina, es la bilirrubina, que se puede utilizar, tiene una vida corta de unos 25 minutos y ahí tenéis las dosis. normalmente. Empezamos con un bolus de heparina no fraccionada de 60 unidades por kilo. Intentamos mantener un ST por encima de 220 en el primer bolus. Entonces, En el momento que damos el primer primer bolus mantenemos el ST entre 160 y 200 y repetimos el ST cada 30 minutos con una gasometría. Cada 30 minutos. Ponemos el timer y cada 30 minutos lo hacemos. Entonces, cuando baja de 200, empezamos una perfusión de heparina no fraccionada a 500 unidades por hora. Y si en algún momento de esos ACTs de control fuera por debajo de 160, damos un bolus de 1000 unidades más manteniendo la perfusión. En caso de que hubiera sangrado, hablamos con el perfusionista, intentamos subir los litros
a 3 litros por minuto mínimo del flujo de la vena arterial y así podemos limitar el ACT solo a 160 para disminuir el sangrado. Si hay hemólisis, es cuando debemos considerar a lo mejor hacer el gold estándar, que es el antifactor 10A o la trombolistografía, para ver si hay algo más específico que no estamos detectando. Manejo hemodinámico. De nuevo, la ECMO va a perturbar la circulación de tal manera que muchos de los monitores que utilizamos que no van a ser válidos. El ultrasonido, otra vez, es especialmente importante. Y luego hay que tener en cuenta cuando estamos en ECMO, de cara a hemodinámico, tenemos que monitorizar continuamente la distensión del ventrículo izquierdo, la posibilidad de fallo del ventrículo derecho, especialmente si estamos en ECMO venoarterial, la posibilidad de malposición de cánulas o la que se produzcan isquemias de extremidades, sobre todo con las ECMOs femorales y con las femorales arteriales. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Una presión arterial media entre 60 y 80. Menos de 60 hipoperfusión no nos interesa. Más de 80 no nos interesa, estás anticoagulado parcialmente y más de 80 está asociado porque es un flujo continuo con hemorragia cerebral. Entonces eso tienes que evitarlo. Tienes que evitar una presión arterial media de la pulmonar de más de 20 o una sistólica de más de 50. Pero eso es muy importante para descansar a la circulación pulmonar. Pulmonares están elevadas a pesar de estar en ECMO. Si estás en veno venosa, no vas a poder hacer nada. Si estás en veno arterial, vas a incrementar el flujo para bypassear el sistema pulmonar. O puedes iniciar óxido nítrico para ayudar a disminuir las presiones pulmonares. De cara a los vasopresores más utilizados, mi primera recomendación sería la vasopresina a bajas dosis de forma continua. Y se prefiere en contra de la norepinefrina y la fenilefrina porque la vasopresina no tiene afectación a nivel pulmonar, no te aumentará las presiones pulmonares. Puedes prevenir isquemia coronaria, mesentérica y cutánea y tiene unos efectos neutrales o beneficiosos sobre el flujo sanguíneo a nivel renal y de diuresis. En cambio, en trópicos, normalmente si lo que te falla cuando estás en ECMO venovenosa es tu corazón derecho. Dobutamina y milrinona son los más utilizados, pero si vas al paciente no vas a poder perfundir un ventrículo derecho que seguramente esté hipertrofiado. Entonces, epinefrina es otra opción cuando el paciente está hipotenso a pesar de los vasopresores. Como comentábamos antes, hay diferentes métodos para mirar la adecuación de la perfusión, como siempre, la eco. Vas a poder hacer con la eco el LVOT-VTI y también el Contour Stroke Volume y el POCUS. Son las medidas más utilizadas. Tienes que tener en cuenta que el pulsioxímetro en la ECMO venoarterial no te va a servir y vas a tener en cuenta pues, que el SBB no te va a valer en estos casos. Una de las cosas que nos pueden pasar y que es difícil de entender es cuando estamos en ECMO venoarterial femoral es tener hipoxia cerebral a pesar de esto. Entonces hay que entender que la circulación coronaria y cerebral puede estar perfundida con sangre desde el ventrículo izquierdo. Imaginaos que el ventrículo izquierdo se recupera, empieza a eyectar, pero la sangre que va al ventrículo izquierdo es la que ha bypassado el circuito de ECMO. Si estamos en 3 litros por minuto y el paciente tiene 5 litros por minuto, 2 litros pasan por ahí y entonces la sangre no oxigenada porque no se ha recuperado los pulmones aún, se mezcla en la aurícula, en la aorta ascendente con la que es devolvida por el circuito de ECMO y son 2 litros en contra de 3 y esto te puede dar hipoxia. Entonces, son dos cosas, o aumentas la presión de tu circuito de 3 a 5 litros, entonces paseas completamente y entonces volverás a oxigenar al paciente, o puedes frenar ese ventrículo izquierdo con betabloqueantes de corta duración como esmolol. Cuando venovenosa, venoarterial, ya lo hemos dicho, cuando tenemos un índice cardíaco de menos de 2,2,
y cuando, a pesar de tener un volumen intravascular adecuado y unas altas dosis de neurotrópicos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo destetar la ECMO? Pues la ECMO la vamos a destetar progresivamente, bajando medio litro cada 5 minutos hasta descanular. Si tenemos la imagen de la izquierda, obviamente no podremos descanular nada porque sus ventrículos no están recuperados, pero si tenemos la imagen de la derecha, sí que vamos a ir y vamos a probar. Entonces, si tenemos la imagen de la derecha, lo normal, y esto es un ejemplo de cómo lo hacemos, ponemos la eco transesofágica, miramos los ventrículos, vamos progresivamente haciendo el weaning, bajando los flujos de ECMO, haciendo gasometrías, viendo que el sistema pulmonar esté bien oxigenado, asegurándonos de que no haya regurgitación de cuspidea masiva, y entonces, si tenemos un ventrículo que está funcional, pues quitaremos el circuito de ECMO. Complicaciones de ECMO pueden pasar siempre, como en este caso, el ventrículo derecho, que se te puede trombosar entero, y entonces necesitas, cuando no entiendes qué pasa en el circuito, cuando las alarmas pitan, cuando no hay flujo, poner una sonda dentro, y entonces en el momento que lo pones, a los 10 segundos tienes un diagnóstico de cuál es el problema. Si pasa en el ventrículo derecho, no quiere decir que no pueda pasar en el ventrículo izquierdo, como es este caso de aquí, complicaciones terribles de trombosis dentro de los dos ventrículos. Y entonces lo que el cirujano te va a enseñar es esto, y por eso no tenemos flujo en las cámaras. En casos de inestabilidad hemodinámica, en este caso, de taponamiento cardíaco o derrame pericárdico, pues entonces ponemos la sonda también y entonces ya sabemos cuál es el problema en casos, por ejemplo, de ECMO venovenosa. Si tenemos demasiados vasopresores, a veces lo que podemos tener es el efecto opuesto. Tenemos una imagen así, en la que la mitral anterior se pone en la salida del tracto del ventrículo izquierdo, no le deja salir y entonces genera lo que conocemos como SAM. Entonces, cuando pasa esto, el paciente en concreto, pues si tienes norepinefrina a dosis muy altas, baja presión, está muy taquicárdico, entonces lo que hay que hacer es darle un bolo de beta bloqueantes, lo frenas. Entonces te permite bajar las dosis y permites eyectar mejor. Aumentando el gasto cardíaco, pues en este caso hasta 7 litros. Por último, una situación donde no es la gold standard la eco transesofágica, pero que en el paciente que tengas pacientes inestables que no están aptos para ir al CT con contraste, pues te permite de alguna manera ver coágulos grandes o ver indirectamente fallos del ventrículo derecho grandes que antes el paciente no tenía cuando estás en ECMO venovenosa. ¿De acuerdo? No podrás ver la pulmonar izquierda porque tienes el bronco principal izquierdo que no te va a permitir por el aire verla. Pero, por ejemplo, esto es un caso donde con eco transesofágica pues, pudimos coger el diagnóstico del trombo. Entonces, resumiendo, la ECMO venovenosa para insuficiencia respiratoria hipoxémica con o sin insuficiencia hipercárdica, a pesar de ventilación mecánica adecuada, pasaremos a ECMO venoarterial cuando hay una hipotensión y una hipoperfusión tisular, a pesar de adecuada precarga y dinotrópicos. Los oxigenadores de larga duración, como los PMP, no permiten el paso de anestésicos volátiles. En estos casos que tengamos estos pacientes, por favor, debéis utilizar TIVA. Y luego el eco transesofágico, que juega un papel crucial en cada paso del soporte del eco. Ya que acabó la presentación, espero que os haya gustado y luego estaremos abiertos para las preguntas. Perfecto. Jacobo, muchas gracias. Excelente revisión. Te vamos a dar unas preguntitas del auditorio y muchas, muchas gracias. Doctor, buenos días. Buenos días. Quisiera saber, sobre todo en trasplante pulmonar, cuál es su opinión, porque pues la tendencia mundial y lo que uno revisa día a día es que vamos migrando hacia tener una tolerancia muy baja a hacer los pacientes sin circulación extracorpórea y todos los días, en vez de la circulación extracorpórea, vamos migrando
hacia montar los pacientes para trasplante pulmonar en ECMO. Quisiera saber, pues ustedes que son un grupo líder en el mundo en trasplante pulmonar sobre todo, ¿cuál es su posición y la de su grupo con respecto a este particular punto? Yo creo que hay un par de grupos muy, muy potentes. El grupo de Austria en Europa también son súper potentes y yo creo que los dos estamos de acuerdo en que en los últimos probablemente 7 años hayamos pasado a más del 70% de los casos de trasplantes de pulmón. En el Toronto General durante 10 años hacíamos unos 200 trasplantes al año. Y te aseguro que el 70% están hechos en ECMO. La tolerancia debe ser cero, porque cuando tú pones un implante nuevo, cuando pones un pulmón nuevo, ese pulmón no está acostumbrado a tener altas presiones pulmonares. Entonces el riesgo de reperfusión y de primary graft dysfunction, eso es lo que va a matar ese pulmón. Entonces nuestra tolerancia es absolutamente cero. O sea, en el momento en que pones el primer pulmón, si tenemos presiones altas medias, no lo dudamos y entramos en ECMO. A veces lo hacemos de inicio, cuando el paciente ya tiene hipertensión pulmonar y consideramos que esto va a afectar al pulmón nuevo cuando lo pongamos, o el tiempo isquémico es un poco limitado y suponemos que este pulmón no está tan bien. Pero en casos en los que ponemos el primer pulmón y ya empezamos a ver después de la reperfusión que el pulmón es alto, nosotros no dudamos, absolutamente cero, y entramos directamente en ECMO. Hacemos canulación central, hacemos la ECMO. Si cuando se acaba el caso, casi siempre, en el 90% de los casos, podemos hacer el destete de ECMO y mandarlos a la UCI. Bueno, porque la segunda pregunta iba en ese sentido. O sea, ¿qué porcentaje de pacientes que hacen en ECMO los dejan en el ECMO y cuál es más o menos el promedio de tiempo que tienen ustedes de paciente en ECMO? Pues lo que comentaba, 90% de ellos sin ECMO. Los pacientes que se quedan en ECMO es porque a lo mejor ha habido un síndrome de reperfusión, un edema pulmonar agudo, ha habido algún problema o uno de los ventrículos ha fallado durante la cirugía. Entonces, en esos casos sí que los tenemos que dejar. El problema, una vez están en ECMO, se va larga. O sea, la media yo diría que es de una semana en la UCI, por los pacientes que tenemos en la UCI, porque también tengo la oportunidad de hacer UCI allí, y entonces es en torno a una semana. Una semana es lo que necesitan para recuperarse si necesitan tener la ECMO. Pero ya digo que prácticamente todos los pacientes, cuando los hacemos de manera electiva, eres capaz de quitar la ECMO al final del caso. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la conferencia. Tengo dos preguntitas. La primera, precisamente en trasplante pulmonar, cuando se planea y se decide entrar con el paciente en ECMO, en el perioperatorio, ¿qué tan frecuente es qué configuración utilizan más frecuentemente, si veno arterial o veno venoso? Y si utilizan muchísimo la cánula Avalon en ese tipo de casos, teniendo en cuenta que son casos que generalmente generan mucha inestabilidad hemodinámica, y entonces preferiblemente pensaría yo que es mejor veno arterial de entrada, y que la cánula de Avalon fácilmente se puede desplazar y tener más complicaciones en el intraoperatorio. La respuesta es siempre, y pondría la mano en el fuego, veno arterial, porque el objetivo de la veno arterial es bypassear el sistema pulmonar. Si tú bypassas el sistema pulmonar, descansas, no le das ningún tipo de resistencia, el ventrículo derecho lo tolera mucho menor y es el objetivo completo cuando tú estás poniendo un pulmón nuevo. Lo quieres tener libre de cualquier presión. De hecho, nosotros cuando empezamos así, empezamos con la ventilación 10 de presión control, frecuencia respiratoria de 10 de PIP, y lo dejas ahí. Listo. No lo mueves de ahí. Y entonces siempre vamos a la veno arterial. Yo no recomendaría poner una Avalon, primero porque si pones una Avalon, vas a tener un problema a bordo, porque la Avalon te va a ocupar toda la vena yugular derecha, y entonces tu cordis y tu catéter de Swan no lo puedes poner directamente, porque la Avalon es demasiado grande y vas a tener la limitación que no vas a poder tener Swan para ese paciente. Y eso sería para una indicación de veno venoso. Entonces, en este caso,
Nosotros siempre vamos a la vena arterial para bypassear y darle descanso al sistema pulmonar, a la arteria pulmonar. ¿Central o periférico? Tener en cuenta la frecuencia del lequín y que estos pacientes pueden hacerlo por toda la parte del compromiso pulmonar. Y si colocan de pronto, si hacen periférico, intraoperatorio muy frecuente que conviertan a veno arteriovenoso, teniendo en cuenta esto. Hacemos siempre, siempre central. Y si necesitamos llevar al paciente canulado, lo que hacemos es hacer un cierre parcial del pecho. Hacemos un cierre parcial y entonces lo cubrimos. Y cuando el paciente se recupere, podemos decanular, entonces se cierra definitivamente el pecho. Lo hacemos siempre central, por el problema que comentabas tú del síndrome Arlequín con el sistema femoral. Entonces, siempre vamos a central, pero como digo, en el 90% de los casos podemos quitar la ECMO antes de ir a la UCI. Muchísimas gracias. Bueno, Jacobo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros. Te deseamos un buen viaje y que tengas este resto de mes que te queda tan atareado que te acabe de ir muy bien en tus proyectos. Muchas gracias y un gracias. Abrazo. Hasta que nos veamos en Medellín. Venga, un saludo a todos. Bueno, a continuación vamos a tener la charla del doctor Mauricio Giraldo, que es sobre estrategias difíciles de salida de circulación extracorpórea. Doctor Mauricio, anestesiólogo cardiovascular que nos acompaña desde Canadá. Ya lo hemos presentado muchas veces. Adelante, Mauro. Muchas gracias, Kiki. Buenos días. Yo quería que hiciéramos esto de la forma más sencilla, porque es que los sábados por la mañana yo creo que son un día muy complicado por no dar charlas, ¿verdad? Entonces yo les quería mostrar es que yo hice esta presentación como si fuera una página web. Y yo les quería mostrar, era más o menos como... comparto la pantalla, claro. Me faltaba ese pequeño detalle. Entonces, yo les quería compartir a ustedes. Yo creo que el futuro de las presentaciones va a ser como si uno hiciera una página web. Entonces, uno se va navegando, digamos, la página web en vez de pesar diapositivas y slides y todo. Pero lo bueno de la página web es que uno puede montar la multimedia de una forma muy distinta a lo como lo monta en PowerPoint o en cualquier otro sistema de presentación de diapositivas, porque no son compatibles, el formato se bloquea el video, en cambio la página web le permite a usted montar cualquier clase de formato en cualquier tipo de compresión con cualquier tamaño y pues sí da unas cosas muy distintas. Vamos a ver si funciona. Nuevamente el video que ustedes ya lo han visto 50 veces, entonces vamos a conversar de esto. Yo quería hacer esta charla, es como que discutiéramos acá las cosas que todos sabemos, aquí esto no es nada, está oculto acerca de este tema, en realidad todos ustedes, yo creo que todos los que trabajamos en cirugía cardiovascular y damos anestesia cardiovascular, nos hemos enfrentado a este problema en innumerables ocasiones. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar mucho la experiencia del profesor Castro, que yo creo que es una persona que pocas aquí en la ciudad y en Colombia, diría yo, tienen la experiencia, no solo con los casos tan complejos que ha manejado, sino con la experiencia de todos estos años acumulados, que ha visto muchísimas cosas que yo personalmente creo que no ha alcanzado ni siquiera a ver. Vamos a ver, esta es como la distribución de nuestra charla hoy. Vamos a mirar los objetivos. Los objetivos es simplemente discutir entre todos nosotros cuándo es difícil salir de bomba y cómo se define ese problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo y los problemas que tiene no salir de bomba, digamos, de una forma fácil? Y revisar la evidencia que existe acerca de esta situación. La definición más apropiada para salir de bomba tiene tres componentes. Fácil, difícil y compleja. No sale bomba fácil cuando utiliza menos de un medicamento para salir de bomba o no utiliza ninguno. Yo, aprovechando los que estamos acá,
Profe, ¿usted cuántas veces ve eso normalmente? Correcto. En un 5 o 6% adicional, uno requiere utilizar al menos un hipotrópico o un vasopresor para lograr hacer salir de boca. Pero cuando uno requiere más de dos o más, yo diría que es el 2 o el 3% de los casos. Correcto. Yo creo que nosotros todos tenemos como esa relación. Yo no sé, Quique, de pronto, ¿cuál es la proporción de pacientes que ve saliendo de bomba fácil, difícil o complejo? Porque, pues, lo debemos decir, fácil es uno o nada. Difícil es dos o más. Complejo es que salió y fallé y tuve que volver a entrar a bomba y volver a salir. O sea, ya habla de un intento fallido con dos o más medicamentos. O cuando usted empieza a considerar que va a necesitar un dispositivo de asistencia ventricular o un ECMO. Eso es complejo. Yo no sé aquí que vos, pues de pronto en la clínica, ¿qué es lo que ves? Pues, Mauro, yo te puedo, pues posiblemente lo que vos decís, en cuanto a experiencia, puedo ser el más pequeño que llevo en este mundo de la necesidad cardiovascular, pero en mi corta experiencia, de acuerdo con el profe Castro, la gran mayoría solo sale con una medicamento. Así es. Algunos requirieron dos medicamentos en algún punto de la cirugía, pero al momento de la salida se logró desmontar o quitar alguno. Pero básicamente soy en la línea de lo que dice el profe, donde la gran mayoría, y uno eso es lo que pienso yo que a veces le genera una tranquilidad, que la gran mayoría, y lo coge uno con los calzones abajo cuando realmente ya se va a enfrentar a una difícil de bomba porque no lo espera como del diario o de todos los días. Correcto. La salida de bomba, como ustedes todos lo saben, es parte como de un trabajo multidisciplinario. O sea, nosotros dependemos pues como de la participación de varias personas. Lo que yo recuerdo de la cultura, digamos, colombiana o de Medellín de salir de bomba es que el anestesiólogo tiene un papel fundamental en la salida de bomba. En muchos centros el anestesiólogo es el que dirige la salida. Exactamente. Nosotros en Canadá, en cambio, es entre el cirujano y nosotros, digamos, entre un arreglo mutuo, vamos disminuyendo los flujos en la bomba, vamos aumentando el soporte, decidimos el soporte entre los dos, pero digamos que es una decisión más 50 y 50. Muchas veces el paciente es fácil, yo ni siquiera pues tengo que decir, salgamos de bomba, redúzcame el flujo. Absolutamente entre el cirujano y el perfusionista cuadran eso y no tengo ningún problema. Obviamente estamos hablando, y como dice el profe Castro y como dice Quique, los pacientes pues que salen fácil con un medicamento o con dos, pero ahí hay un problema en la definición y eso es otra cosa que aquí entonces empezamos a ponerle como complique al asunto. El paciente que sale con dos medicamentos o más se define como salida difícil, pero cuando yo lo llevo a la unidad ya paré dos medicamentos. ¿Ese paciente es fácil o difícil? Entonces, ahí es donde viene, digamos, empieza la confusión en todo este tema. Estos pacientes, yo personalmente creo que cuando usted apagó el vasopresor o el inotrópico, antes de llevarlo a la unidad, ese paciente no es una salida difícil de bomba, pues con toda seguridad. Pero digamos que en aras de tener una definición estándar para todo este tipo de cosas, pues debemos aceptar lo que de nuevo nos dice, y es que cuando usted requiere dos o más vasopresores, usted ya es una salida difícil de bomba. Uno o nada es fácil. Entonces, teniendo claro esto, entonces miremos qué es lo que existe en la literatura. El estudio más largo, digamos la serie más larga que existe, es el estudio que de nuevo realizó. De nuevo, es para los que de pronto no saben quién es, el doctor de nuevo es una de las personas, digamos, más importantes en el mundo de la anestesia cardiovascular. Es autor del libro, pues yo diría que el más importante de eco transesofágica del mundo, en donde el doctor Iván Iglesias, colombiano, tiene un capítulo y es autor pues, de innumerables artículos. Y él es muy, digamos que se interesa mucho en la parte de la eco transesofágica y en este campo en especial, en la salida de bomba, qué es lo que pasa. Entonces, cuando nosotros revisamos salida difícil de bomba, siempre vamos a mirar qué aparece de nuevo en todas las revisiones sistemáticas y en todos los artículos relevantes de esto. Y esto entonces nos dice muy claramente lo que vamos a encontrar.
De 6.000 pacientes que ellos revisaron en este periodo de tiempo, ojo, esto es hace más de 2 décadas, ¿sí? O sea, las cosas eran distintas en esta época. Aquí, ni siquiera en Canadá, la eco era la regla, ¿sí? Yo creo que las cosas han cambiado bastante. La eco ha facilitado en gran medida que nosotros podamos evaluar la efectividad de los medicamentos cuando estamos saliendo de bomba, porque es que el problema es que nosotros cuando evaluamos visualmente el corazón, estamos viendo es básicamente el ventrículo derecho, nosotros no vemos con claridad el ventrículo izquierdo a menos de que sea un ventrículo exageradamente grande. La eco transesofágica, y esto obviamente hablaría de un periodo que va entre el año 2000 y nuestra época actual, pues obviamente debe haber cambiado un poquito los números y la proporción de esto. De acuerdo a esta serie, el 53% de los pacientes es fácil. Aquí entonces empieza la primera posible discusión. Yo estoy seguro que este número es superior hoy en día. O sea, nosotros digamos que tenemos no una serie, digamos una batería de nuevos medicamentos disponibles para esto. No es verdad, nosotros estamos trabajando casi con los medicamentos que trabajamos hace 20 años, pero la implementación de la eco transesofágica y la mejor evaluación de estos pacientes para ser llevados a cirugía con un incremento de dos cosas, de las técnicas mínimamente invasivas de cirugía cardíaca, ¿sí?, y con un mejor entendimiento de la protección miocárdica cuando damos cardioplegia o cómo tratamos de proteger el corazón durante cirugía cardíaca, que puede sonar muy teórico, pero en estos 20 años ha cambiado, ha mejorado, y yo creo que estos números son un poquito diferentes ahora. Entonces, el 53% de los pacientes son fáciles, el 40% son difíciles. Recordemos que dos inotrópicos o vasopresores se utilizaron hasta el final de la bomba y el 7% de los pacientes fallaron saliendo de bomba, que esa es la sorpresita, pues que ninguno, como dice bien Quique, esa es la sorpresa que ninguno de nosotros quiere tener. Y obviamente cuando entramos ya la segunda vez, pues obviamente ya vamos preparados con una serie de medicamentos y de... ¿Por qué es importante nosotros pensar en la salida de bomba? Hombre, muy fácil, porque es que la mortalidad, simple y llanamente la mortalidad en el grupo de salida difícil y de salida compleja es significativamente mayor que en los pacientes que salen fácil de bomba. Yo creo que pues no necesitamos ningún estudio a gran escala para demostrar esto. Esto es una cosa consistente tanto en los estudios retrospectivos como prospectivos y es claramente el problema. Los pacientes cuando salen de forma difícil de bomba, simplemente el corazón está fallando y vamos a tener una mayor morbimortalidad. Obviamente todos estos factores que ustedes ven acá pues son significativamente mayores en los pacientes que tienen problemas para salir de bomba. Sí, señor. En el sentido de lo que está hablando, pues yo tengo aquí, como yo tengo la conferencia enseguida, pues sí, tengo mi computadora aquí y yo tengo una base de datos que construí desde el 2009, que es una base de datos personal, en la que tengo recolectados 1.031 pacientes de cirugía cardíaca y te puedo dar este dato porque tengo la tabla, ¿cierto? De esos 1.031 pacientes, aproximadamente... con dos inotrópicos, Douta, Nore, tenemos más o menos 180, ¿cierto? O sea, estamos hablando de un 80% fácil de los pacientes, 180. Con tres inotrópicos, 32. Muchísimas gracias, profesor. Ejemplifica muy bien lo que usted está diciendo. O sea, usted está diciendo que el 80% de los pacientes salieron de forma fácil y el otro 20%, o sea, 200 pacientes, tuvieron dos y 30 pacientes que representarían de 1.031, más o menos, el 3%. Exactamente, perfecto. Sí, tiene una buena correlación. Muchas gracias por ese dato, profe. Yo creo que eso ejemplifica un poquito mejor los números actuales. Entonces, esos números que vimos anteriormente pueden ser correctos, digamos, para toda la serie de casos de hace 20 o 25 años, pero en realidad, para hoy en día, creo personalmente, pero... Bien, el dato del profe que tiene los números a la mano y sabe cómo estos pacientes desde el 2009, estamos hablando de más de pues, una década después de estos hallazgos, pues que ya vemos que el número de pacientes que salen fácil de bomba es superior. Creo firmemente, sin tener la respuesta 100% segura, que el uso de la eco tiene mucho que ver con esto. De nuevo entonces, por
¿Cuáles son los factores de riesgo para nosotros tener una salida de bomba? Vean, yo no me voy a poner a enumerar todo esto y a decirles pero vean el valor de la P en la mayoría de lo que encuentra de nuevo en esta serie de 6.000 pacientes. Son P's poderosas, o sea, son datos que no son estadísticamente mínimamente significativos, son muy significativos, pero el más importante de todos es la duración de la bomba en los dos grupos. Yo creo que aquí nosotros nos encontramos con el primer factor de riesgo que realmente es importante. La edad en todas las cosas, la estenosis aorta, la pérdida de sangre, por supuesto, un infarto previo, por supuesto, pero la duración de la bomba es el factor que se repite de forma permanente cuando estamos hablando de salida difícil o compleja de la circulación extracorpórea. Aquí lo vemos simplemente lo que estamos diciendo, la duración de la bomba, cuando comparamos salidas difíciles versus complejas de la circulación extracorpórea, nosotros vemos que la duración de la bomba es tal vez el factor más importante para nosotros definir la posibilidad de salida dificultosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí es donde yo quisiera que el profe, Quique y todos ustedes, si desean participar, sería muy, muy bacano, miráramos cuáles son las cosas que nosotros tenemos que evaluar antes de salir de la bomba y pues, hacerlo como si fuera una lista de chequeo. A veces, y esto me parece una cosa bien curiosa, yo he visto muchos intentos de salida de bomba que fallan por una estupidez, por no concentrarnos, o sea, por simplemente a veces como, bueno, las cosas salen y de repente. Hace unos días un colega al que aprecio mucho y que es una buenísima persona en nuestro hospital, pero usted alcanzó a conocer a George Nicolao, el jefe del Victoria. Bueno, George es un tipo, él es griego, pero lleva pues 40 años en Canadá. El hombre es muy latino, él no tiene nada de canadiense, es una persona desabrochada, tranquila, hace ruido. Es anestesiólogo cardiovascular y hace unos pocos días le pidió ayuda a Hilda para salir de bomba porque el primer intento había sido fallido, volvieron al segundo, trataron y cuando Hilda llegó, y Hilda, pues como ustedes han visto, es muy organizada, muy juiciosa con estas cosas y llegó e hizo la lista de chequeo para la salida. El paciente estaba anémico, nadie se había dado cuenta. El paciente estaba anémico, el perfusionista era nuevo, estaba en entrenamiento. No lo acompañaba en ese momento la persona. O sea, vean que un error, un pequeño detalle, empieza una cadena de errores que pues llevan a un problema que potencialmente pudo haber sido grave. O sea, George ya estaba pensando en que iba a tener que utilizar un ECMO. El ventrículo derecho estaba fallando porque el paciente estaba anémico. Entonces, bueno, vamos a la fisiología básica, no hay entrega de oxígeno, el ventrículo se resiente, está saliendo de bomba, no funciona, punto. Exactamente. Entonces, yo creo que la lista de chequeo es una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer y deberíamos hacerla de una forma, ordenada y pensando en cada uno de los factores. ¿Qué vamos a analizar de la lista de chequeo? La temperatura, obviamente, la hemoglobina, el pH, el calcio. Yo quiero que vamos a revisar las líneas, que el ventilador esté prendido, por Dios, el ventilador esté prendido. ¿Cuántas veces lo dejamos y nosotros creemos que el paciente está ventilado y cuando está desaturado, ay, güey, no he prendido el ventilador? El que diga que no le ha pasado eso en la vida es un mentiroso. Suficiente oxígeno, por supuesto, volumen minuto suficiente. Hombre, ya arrancamos el inhalado, no lo hemos arrancado. Que las alarmas estén prendidas, salgamos del modo de bomba en los ventiladores nuevos. El modo de bomba es una cosa maravillosa para que eso no suene como un loco toda la cirugía, pero cuando salgamos de bomba, quitemos el modo de bomba para que las alarmas nos suenen cuando digamos, transgredamos alguno de los límites. Quiero hablar de dos cosas importantes acá en la lista de chequeo: el aire y el lactato. Hablemos del aire, y yo quiero también tener pues, lo que ustedes opinan de eso. A mí el aire me parece un enemigo fundamental de la salida de bomba. El aire, cuando el ventrículo está lleno de aire, y ahorita yo voy a tratar de buscar una imagen para compartirla con todos ustedes. El aire no solamente son las burbujas que se ven bailando libremente en el ventrículo y en las aurículas cuando nosotros estamos saliendo de bomba. Cuando ustedes ven el ventrículo derecho o izquierdo con una línea brillante en el endocardio que antes el paciente no tenía,
Eso es aire. Eso es aire en burbujas grandes. No son las burbujitas pequeñas que están saliendo acá. Son burbujas de un tamaño grande que están pegadas o adosadas en el endocardio. Así como cuando ustedes ven un vaso de agua con soda, que las burbujas se pegan de las paredes del vaso. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Ese aire, cuando se va a las coronarias, empiezan los problemas de ritmo, los problemas de isquemia, los problemas que nos mueve el corazón. Obviamente, afortunadamente para nosotros, esto es transitorio, ese aire se disuelve, pero toma un tiempo. Entonces, yo creo que el remover el aire adecuadamente, cuando estamos en circulación de coronaria, estar seguros de que ya no hay aire, poner al paciente en la posición correcta para que ese aire no tome caminos indebidos, es supremamente importante. Cuando vemos mucho aire, nosotros debemos alertar al cirujano y al perfusionista y decirle, hey, vamos despacio y vamos evaluando que este aire poco a poco desaparezca de todas las cavidades. Con el lactato, un punto importante, y yo no sé, y eso lo hago más como pregunta, que yo he encontrado varios artículos que hablan de elevación del lactato inexplicada por otro factor en pacientes que toman hipoglicemiantes orales. Los pacientes que toman hipoglicemiantes orales en circulación extracorpórea y tienen una elevación inexplicable del lactato, va uno y mira y toman metformina, sitagliptina o la combinación de los dos medicamentos. ¿Qué es lo que se está haciendo en esto? Hombre, yo creo que las guías nuevas de evaluación preoperatoria hablan de suspender estos medicamentos más de un día. Hay medicamentos que ya se deben suspender 3 días antes y yo creo que deberíamos empezar a hacer la suspensión de estos medicamentos de forma regular mucho antes de lo que normalmente se suspende. Hace unos pocos días yo tuve una paciente con una elevación del lactato que no encontrábamos de verdad ninguna razón y esta paciente se había tomado la dosis de metformina ese mismo día. No estoy diciendo que sea por eso, pero es una cosa que consistentemente se asocia. Yo no sé, profe, si usted esté de acuerdo con esto, ¿qué hacen ustedes con el aire? ¿Qué hacen con el lactato inexplicado? Los que nos están acompañando por el chat, que están en streaming, que son más de 20 personas, también son bienvenidos que hagan los comentarios, que acá se les replicará al expositor y se compartirán. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, y me parece muy interesante lo que estás planteando en tu lista de chequeo, porque hay cosas que las generaciones modernas y sobre todo intensivistas y inclusive de colegas han dejado a un lado. Yo siempre he dicho que hay 5 condiciones básicas: normotermia, ritmo, contractilidad, precarga y poscarga. Para mí son cosas que le enseño a mis residentes que eso lo tienen que tener muy presente. De nada sirve tratar de salir de bomba si tu paciente no tiene ritmo. De nada sirve salir de bomba si tu paciente está acidótico, porque la acidosis tiene un impacto sobre la dilatación periférica y una cantidad de cosas. Pero tenés ahí un detalle muy interesante y es el calcio. No se nos puede olvidar que la bomba y genera una hipocalcemia por la solo hecho de hemodilución, ¿cierto? Entonces, yo por ejemplo soy una persona que uso, es más, en la clínica me dicen el doctor calcio. Aquí que le tocó que molestaban mucho con eso. El calcio para mí es muy importante, medirlo, y si no lo miden, entonces reponerle el calcio una vez que el paciente recupera el ritmo cardíaco. Y otra cosa muy importante que la aprendí cuando estuve visitando a Iván y al grupo de London, es que ustedes en el grupo de ustedes tienen una norma. Y la norma es que si a ustedes la bomba les duró 60 minutos, ustedes sí o sí reperfunden el paciente 25% del tiempo que estuvo en isquemia miocárdica. Eso es fundamental. ¿Por qué razón? Porque eso le quita a uno la posibilidad de la principal causa de tener una salida difícil de bomba es el aturdimiento, ¿cierto? Entonces uno con eso lo logra. Pero estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que estás planteando ahí. Gracias,
Sí, y hay otro que se me olvidó aquí, profe, magnesio, cuando esos pacientes tienen esos trastornos del ritmo, esas fibrilaciones auriculares con respuesta ventricular rápida, y uno a veces ni mira el magnesio, están hipomagnesémicos y eso, en fin. Entonces, si nosotros empezamos, digamos, juiciosos a evaluar cada uno de estos aspectos a la salida de bomba, yo creo que vamos a tener mejores resultados. Recuerden, la implementación de la lista de chequeo en forma en la sala de cirugía es una de las medidas que más impacto ha tenido en los últimos años para reducir la mortalidad de los pacientes. Una simple lista de chequeo, o sea, nosotros todos estar de acuerdo en que lo que vamos a hacer está hablado, discutido y evaluado. Esto es muy sencillo de hacer a la salida de bomba y deberíamos hacerlo con todos nuestros pacientes. Después de la lista de chequeo, nosotros vamos a mirar cada una de las cositas que el profe Bismarck ha dicho. Vamos a hablar rápidamente de esto, en 2 minutos vamos a salir. El ritmo es fundamental. El ritmo para salir de bomba es fundamental. Yo creo que yo soy la persona en el grupo que más utilizo marcapasos secuenciales. Yo le pido a ellos que por favor utilicemos un secuencial. A mí, pues, cuando los pacientes tienen trastornos del ritmo de base, yo utilizo un marcapaso secuencial para salir de bomba. ¿Por qué? Porque me parece que eso ayuda a mejorar los pacientes para la salida, les mejora el ritmo, me permite a mí tener la ayuda de las aurículas para llenar esos ventrículos. O sea, digamos que basado en la fisiología, yo creo que el marcapaso secuencial para pacientes que tienen problemas de ritmo puede ayudarnos mucho. Todos los pacientes que tienen trastornos del ritmo, nosotros debemos considerar los diferentes medicamentos. Nosotros usamos muchísimo amiodarona para los pacientes que tienen fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Y ojo, que no se nos acabe la batería del marcapasos, pues, que es una razón muy tonta, pues, para estar perdiendo el tiempo en la salida de bomba. Precarga y poscarga, perfecto, profe. Todos estamos aquí hablando de lo mismo y lo que estamos aprovechando es como para contarnos las experiencias que tenemos aquí. Recuerden que la ley de Frank Starling nos explica que usted, llenando de forma óptima ese corazón, obviamente va a tener una mejor función sistólica, que es la idea, pues, de salir de bomba en excelentes condiciones. Ojo, aquí es donde yo creo que está el factor que hace la diferencia en estos últimos 20 años para incrementar el número de pacientes. ¿Usted cómo evalúa la precarga? Pues con la eco. Es la mejor forma de usted evaluar la precarga y usted lo tiene ahí en tiempo real, hace la medición y usted ve, el ventrículo está vacío, puede necesitar volumen, el ventrículo se ve bien, usted no necesita inundar ese paciente. Entonces yo creo que de una forma más objetiva, el manejo del volumen en cirugía cardíaca ha mejorado gracias a la implementación y a la visualización que nos permite la ecotransesofágica. Lo que todos sabemos, por favor, evitemos dar un exceso. La contractilidad, por supuesto, todos sabemos que la pobre contractilidad y la pobre función sistólica es el principal determinante en la falla de salida de bomba del primer intento. Obviamente la duración de la bomba, como ya lo dijimos, tiene mucho que ver acá. Y pues ya todos ustedes conocen los diferentes medicamentos o el balón de contrapulsación, los dispositivos, que no vamos a hablar de eso porque cada una de esas cosas tiene una charla por separado acá. El tiempo y lo que está diciendo el doctor Castro, el tiempo de reperfusión, a nosotros nos parece que es fundamental. Nosotros tratamos de dar un 20% del tiempo que tuvimos en bomba en tiempo de reperfusión. Eso significa que a usted le están dando tiempo para regresar al paciente a una temperatura normal de forma gradual. Y para nosotros lo más importante es que usted le está dando tiempo a esos vasopresores, esos inotrópicos, para que en realidad tengan algún efecto en ese miocardio y usted salga rápidamente de bomba cuando haga el primer intento. Sin esos tiempos de reperfusión, yo no estoy diciendo que la salida de bomba sea imposible, pero sí va a ser mucho más difícil y mucho más abrupta y complicada. Sí, Kiki. Con respecto a eso, Chamo, pregunta, ¿es estándar o, por ejemplo, hay pacientes que arrancaron solos? Arrancaron solos. Lo que dice el profesor. O sea, hay pacientes que arrancan solos, todos ustedes lo saben, hay pacientes que no tenemos que hacer nada. Okay. Entonces, no damos ningún tiempo de reperfusión, el paciente arrancó solo. Pero los pacientes que nos demoramos, y pues obviamente estamos hablando, digamos que 60 minutos para ejemplificar los 20, pero obviamente son bombas mucho más largas en donde por regla general empezamos a reperfundir y calculamos un 20-25% del tiempo. Perfecto. Eso lo hacemos en las bombas largas, sí. Pero el que arrancó solo, no. Ah, no, atájelo, vamos a ver. No. Función diastólica y diastólica, bueno, de eso hemos hablado toda esta semana.
Entonces, yo no me voy a poner. Ayer Hilda nos dijo exactamente lo que teníamos que hacer para evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo derecho. Sabemos que nuestras herramientas son limitadas, pero para evaluar la función diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo, lo vimos ayer en el taller, tenemos muchísimas herramientas. Entonces, ustedes haciendo uso de cualquiera de estas, tienen una mejor aproximación. Yo creo que, y como hablábamos ayer en el taller, hombre, si ustedes cuando empiezan la eco se acostumbran en cuatro cámaras a hacer función diastólica, ustedes están haciendo muchísimo por el paciente y están tomando una función diastólica prebomba que le debe ser la mejor. Usted no, pues usted hace una laringoscopia mala con una mala preparación de la vía aérea, usted ya está embalado para la segunda vez. Haga las cosas bien desde la primera. Entonces volvemos a lo mismo, hagamos una lista de chequeos, estemos seguros de que todo está bien, de que usted reemplazó el calcio, de que usted tiene el paciente normotérmico, el que el paciente no está anémico, que usted dio una buena protección. O sea, hay una cosa muy bonita en el libro de Kaplan, cuando empieza el capítulo de circulación extracorpórea y dice, ese capítulo empieza con una razón financiera. Los anestesiólogos debemos cobrar por el tiempo de bomba. En Suecia, los anestesiólogos dan la bomba, dan la perfusión. Hay anestesiólogos entrenados en perfusión, porque por ley, ninguna persona que no sea anestesióloga puede abrir un vaporizador. Entonces, un perfusionista no puede abrir un vaporizador. Entonces, los suecos dijeron, bueno, listo. Entonces, un anestesiólogo perfusionista y un anestesiólogo dando la anestesia pues, cardíaca, se acabó el problema. El libro, en Kaplan dicen muy claramente, el anestesiólogo debe estar el mayor tiempo posible en la sala durante el tiempo de circulación extracorpórea, así no esté a cargo de la perfusión del paciente en ese momento. Y debe trabajar de la mano con el perfusionista para asegurarse de que todas estas cosas que revisamos en la lista de chequeo están bien. Eso muchos de nosotros muchas veces no lo hacemos. Entonces yo creo que deberíamos estar como un poquito más pendientes. Yo sé que los perfusionistas muchos son juiciosos y nos muestran cómo va el paciente, nos cuentan y están pendientes de si tiene algún problema van y nos preguntan qué hago, cómo hacemos, qué medicamento empezamos. Pero yo creo que debemos participar más activamente en esa discusión. El primer intento de la salida de bomba debe ser el mejor. Reconocer previamente los pacientes de alto riesgo y reconocer que los pacientes que se nos alargó la bomba por encima de lo que estábamos esperando pueden tener más problemas y obviamente pues, los abordajes sistemáticos y las listas de chequeo y los algoritmos nos ayudan mucho a trabajar en este problema y a, digamos, dilucidar una mejor solución cuando nos enfrentamos a un caso difícil de esto. Muchísimas gracias por las... Yo quería hacer como un aporte 2, 4, 6, 8 de llenado. Y la relación es, si yo tengo 2, debo estar entre 20 y 30. Si tengo 4, debo ir por 40. Y si tengo 8, debo ir en 70, 80. Entonces, la curva de Starling empieza a responder y es una significación de que todo va bien en la contractilidad y estoy comparando precarga, poscarga y contractilidad al hacer eso, que lo puedo ver en la eco, obviamente, ¿cierto? Entonces, es una cosa que yo siempre hago, salgo con la derecha. Y lo digo para los que están y desafortunadamente no cuentan con la tecnología de la ecocardiografía, es una forma de mirar cómo va tu paciente, ¿cierto? Y si en un momento determinado te permite tomar qué inotrópico vas a utilizar. Si estar bradicárdico y estar lleno, entonces ¿qué vas a hacer? Y la otra es cuando tengo una salida, intenté salir de bomba, paro el corazón vacío. Es utópico, pero bajo, con baja precarga. Claro. Y parto de abajo para arriba y lo voy cargando y le doy tiempo a que él se acomode. Porque a veces lo que pasa es que paramos, el corazón se dilata un poco, hay que darle tiempo a que, y sobre todo eso se ve mucho en la anestesia pediátrica. Los niños hay que dejarlos que se acomoden a la carga y en la medida que se van acomodando los van tanqueando. Muchas gracias, profe. Hay una pregunta en el chat para después Mauricio responder al auditorio. ¿Qué? En la estrategia de salida de bomba, ¿qué papel tendría el levosimendán? ¿Serviría? ¿No serviría? Ay, madre mía, aquí estaba eso y yo no se los mostré. Qué mal. Y ya se me bloqueó esto también. El levosimendán. Quique, te voy a contar una cosa muy interesante. Nosotros tuvimos levosimendán y los mismos, pues, los, digamos, las personas que piensan en el grupo de anestesia cardíaca del hospital, ellos mismos lo retiraron.
Después de lo que ha salido, pues la evidencia con el levosimendan lastimosamente no ha arrojado ningún resultado positivo en términos de morbimortalidad, pero yo, todas las personas que conozco que tienen y usan levosimendan viven muy contentas con eso. Entonces me cuento yo. O sea, pero no para salir de bomba. Ok. ¿Cierto? O sea, yo pienso que el levosimendan tiene un lugar en la cirugía cardíaca. Lo tiene. Correcto. Y les voy a decir en qué lugar lo tiene. Para mí, el levosimendan tiene un lugar en la insuficiencia mitral severa, okay, con un volumen, pues con una regurgitación muy importante y con una dilatación ventricular. Y no lo utilizo para salir de bomba. Oh. Lo empiezo desde que arranco la cirugía punto 2 y lo sigo. Y sé que siempre voy a necesitar un vasopresor asociado. Pero el levosimendan tiene lugar. Lo que pasa es que lo que hizo el grupo de Landón y todos ellos, que hicieron toda esa cantidad de metaanálisis diciendo que era la maravilla, y después el mismo Landoni fue el que lo tiró por el suelo. Pero es como todo en la vida, ¿cierto? Uno no puede decir que todo sirve o que nada sirve. Por ejemplo, todos los inotrópicos sirven. Todos. Lo que pasa es que el que no sirve es el que lo está usando. Entonces, ¿por qué no sabe cómo usarlo? Entonces, a la hora del té, todos, usted lleva un paciente con epinefrina a una unidad de cuidado intensivo, al menos aquí en Colombia, y a los 5 minutos o a los 2 minutos se los bajaron. ¿Por qué no? Okay. Y cuando usted mira la literatura y cuando usted ve a un intensivista embalado, y usted mira qué inotrópicos tiene adrenalina a 0.6, 0.7. Entonces, yo creo que el levosimendan tiene un lugar. Pero es cuando usted lo mira de la manera adecuada, no en el desespero de la salida de bomba emergente, ¿cierto? Doctor, ahora muchísimos pacientes de insuficiencia cardíaca con o sin compromiso de la FEBI van a tener manejo con glifosinas y van a llegar pues para la valoración. En la experiencia de ustedes allá en el hospital, ¿cuál es el tiempo prudente de suspensión? Porque dapaglifosina y empaglifosina se asocian, hay veces, a vasoplejía posbomba severa. ¿Cuánto tiempo le están suspendiendo allá? 3 días. Sí, 3 días. Suspendemos entre 5 y 3 días esos medicamentos. Y lo que te digo, lo que estás diciendo es una cosa que es seria con estos medicamentos. O sea, no estamos, por ejemplo, los IECAS y los antagonistas de los receptores de angiotensina, también tenemos que tener cuidado con esos medicamentos. Nosotros los estamos suspendiendo 2 o 3 días antes también de que esos pacientes vayan a bomba. A esos pacientes pueden estar muy vasopléjicos, ¿sí? Esto es una cosa que se ha visto de forma repetitiva y continua en los últimos años, y antes las primeras recomendaciones empezaron con 24 horas y ya vamos para 72. Entonces, hay que tener cuidado con estos que estás mencionando, con los antihipertensivos tipo IECAS o ARAS, y lo que les contaba. La metformina específicamente se está asociando con elevación del lactato en ausencia de cualquier otro factor que explique esa situación. Entonces, la metformina también. Empezamos con 24 horas, va para 48, yo creo que vamos para 72. ¿Cuál es el problema de suspender estos medicamentos? Que entonces vamos a empezar a tener pacientes con una glicemia tal vez un poquito más elevada o fuera del control normal del paciente, y obviamente pacientes que nos llegan un poquito más hipertensos a la sala de cirugía, que yo diría que eso ya no es un problema en el mundo actual. Profe, tengo una pregunta. En esas salidas difíciles de SECI, uno de los grandes desafíos que tenemos es la falla ventricular derecha. El doctor Deno tiene un trabajo bien chévere hablando del milrinone nebulizado. ¿Lo has llegado a utilizar? Aquí está. Aquí está, y qué pena, a mí se me había pasado esa parte, pero me salté esto. Aquí está, milrinone inhalado. No sirvió el inhalado, pero el venoso es una belleza de medicamento. O sea, yo creo que el milrinone genera o amor o odio, ¿sí? Yo soy un defensor número uno del milrinone, yo creo en el milrinone. A mí me gusta ese medicamento, como dice el profe, es un medicamento que no se debe usar solo. ¿Sí? Un medicamento que se debe generalmente combinar con un vasopresor, epinefrina en este caso, noradrenalina en este caso, y yo creo que los resultados son muy buenos. Y
están los trabajos de Mil Rinone que estás comentando y aquí están los trabajos de Leo Simendán que estábamos comentando. No vamos a hablar de todos ellos, pero simplemente lo que les quería contar y lo que decimos y el profe, ahí estamos dando como la, como el poniéndole el clavito en el punto preciso. El uso indiscriminado de medicamentos como estos que son buenos conduce a la ausencia de evidencia para el uso adecuado de esos medicamentos. Pero cuando el medicamento se usa en una población específica, en donde estamos buscando un beneficio específico, milrinone no va a ser bueno si se lo ponemos a todo el mundo, va a hacer más daño que bien. Pasa exactamente lo mismo con el leucimendan. El leucimendan en forma general mejora la mortalidad de los pacientes, pero si usted lo utiliza en estos pacientes mitrales difíciles, yo creo que los resultados van a ser completamente diferentes. Bueno. Mauricio, muchas gracias. Chamo, muchísimas excelente. Gracias, hombre.